Unas 15.000 personas habitan en cuarterías en San José, locales donde es común las riñas y la venta o consumo de drogas. Esos son los incidentes que más atienden las autoridades en este tipo de sitios. Cerca de 15.000 personas habitan en unas 400 cuarterías solo en el Cantón Central de San José. Este miércoles, una riña en una de estas estructuras dejó a un hombre con múltiples heridas. Las autoridades, al menos dos veces por semana, deben atender casos como estos, donde median otro tipo de delitos. El consumo de drogas, tráfico y consumo de drogas, o solamente consumo, también es utilizada por algunas personas que tienen orden de captura para refugiarse, para esconderse. Comúnmente, algunas personas que ya están asentados sobre determinados puntos en específico, utilizan el cuarto para otro tipo de delitos, como receptación de objetos robados, o para la circulación de moneda falsa, o para el bodegaje de sustancias prohibidas, que posteriormente son trasladadas a otro punto, simplemente para delinquir, asaltar, salir corriendo y guarecerse en el cuarto que tienen alquilado. Los habitantes de estos asentamientos presentan condiciones económicas difíciles, lo que les imposibilita salir a buscar mejores oportunidades. Yo tengo que pagar luz, pagar agua, ten vacío, ten lleno, como quieran tengo que pagar. Y sale lo mismo, no hay que porque están vacías voy a pagar menos, no, sale lo mismo, el mismo recibo cada mes, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya estamos ante una situación de violencia estructural. A partir de ahí, las relaciones humanas empiezan a degradarse y cuando existen más posibilidades de participar en actividades ilícitas por estarse de alguna forma ubicado de al margen de la ley, fuera del radar de la institucionalidad costarricense, entonces vamos a encontrar que los riesgos son sumamente amplios. Esta es la situación que nosotros estamos aquí padeciendo, parando. Este es el cuarto donde vivo yo. El Banco Hipotecario de la Vivienda es una institución que ha intentado brindar soluciones, pero por el momento se encuentra sin presupuesto. El BAMBI tiene cerrada la recepción de solicitudes nuevas de bono familiar de vivienda. Esto por los recortes presupuestarios que se han aplicado en los últimos periodos. No obstante, en cuanto las ventanillas vuelvan a recibir solicitudes de bono de vivienda, pueden acercarse y hacer su solicitud. La Policía Municipal de San José sigue intentando realizar intervenciones en las más conflictivas. Edificaciones que pueden ser cuarterías, no necesariamente solo cuarterías, en algunas otras categorías comerciales como pensiones, hoteles o bodegas, que son utilizadas por la delincuencia común para refugiarse o también para pernoctar y vivir. A nivel nacional, son cerca de 60.000 personas las que habitan en cuarterías y muchas de estas con gran cantidad de niños. Dentro de las cuarterías, dado la situación de hacinamiento que las personas viven ahí y las posibilidades de vincularse con estructuras criminales de algún tipo, vamos a encontrar que frecuentemente son espacios utilizados para diversas actividades al margen de la ley. Las cuarterías funcionan como hospedaje temporal, así como para habitar de forma permanente, pagando una cuota mensual de alquiler a precio muy bajo. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.